Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, por primeramente, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida, un día más de salud, Padre, en la cual podemos decir amén a tu palabra, podemos confirmar tu palabra. Estamos agradecidos porque hasta aquí tú nos has cuidado. Hasta aquí nos has dado todo lo que nosotros tenemos necesidad y tú nos has probado que tú eres Dios. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros para que podamos adorar tu palabra, confirmar tu palabra y creerla con toda nuestra fuerza. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos las gracias en esta mañana por todos los hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, que nos están sintonizándonos, Padre. Permite que tu palabra sea vida para ellos y sea vida para nosotros. Que tu palabra nunca nos deje de lado, Padre, sabiendo que queremos amarte, Señor, a ti en primer lugar, Señor. Te damos la honra y te damos la gracia. Ahora, Señor, te ruego, Padre, por estas reuniones que habrán este fin de semana en la ciudad de Lanco, Padre, con nuestros hermanos de Valdivia, nuestros hermanos de Reumén, nuestros hermanos de Osorno. Permite, Señor, que tu gracia sea bajando, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Padre, porque sabemos que estamos confiando en las promesas de tu palabra. Señor, quizás nos reunimos 100 o 150 hermanos de esa zona, pero Señor, estaremos en tus manos, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible, creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ahora te ruego por los hermanos aquí en este lugar, ayuda a nuestro hermano Willy que está al frente, Padre, este fin de semana. Tu gracia sea con él, tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor Jesús, sabiendo y conociendo que para ti no hay nada imposible. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Y los hermanos que están trabajando, Padre, ayúdales y guárdales y dales tú la sabiduría, el entendimiento, Padre, para lo que están haciendo, para que sea lo mejor para ti, Padre. Y nosotros que estamos aquí, Padre, esta mañana, que también sea lo mejor para ti, Señor. Porque en ti estamos creyendo, Padre, y en ti nos estamos parando. En la promesa tuya, en la promesa de tu palabra. Y ahora, Señor, permítelo entrar en tu palabra. Señor, entrar en ella, Padre, para que tu Espíritu Santo sea moviéndose en mí y en cada hermano y hermana. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes 18:21. Y de ahí nos vamos a ir a Hechos 26. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a Hechos 26.
15. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Filipenses 1, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Padre, te damos la gracia. Te amamos, te bendecimos, te rogamos cada hermano y cada hermana que estará esta mañana oyendo tu palabra, que tu Espíritu Santo sea bajando a su alma, que la gracia tuya sea guiándole y guardándole. Hemos estado mirando ya este mensajito absoluto, Padre, y este viernes colocamos una parte de este mensaje. Yo te ruego que cada hermano y cada hermana seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole, Señor. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que esta mañana Dios sea bajando y ayudándonos, porque hemos venido con ese propósito. Primeramente quiero entregar los saludos de nuestro hermano Mateo Río, de una parte de Colombia. Es hijo de un pastor y dos hermanos estuvieron congregados aquí el domingo. Parece que no han llegado. Entonces, hermano, manda muchos saludos a la congregación, deseando que Dios les guíe y les guarde, y esperando que cada uno de nosotros estemos en la armonía de su palabra. Amén. También nuestro hermano Jorge Smith mandó un nuevo telegrama diciendo que tiene bastante deseo de estar aquí un día que fuera con nuestro hermano Marcos Urriola. Así que si Dios nos da un día, sería muy beneficioso para todos nosotros. De todas maneras, estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible. Este fin de semana yo voy a estar en reuniones con cuatro grupos aquí en este lugar de Lanco. Mi hermano ha arrendado una escuela que le han pasado, y más o menos para 160 hermanos para dormir y atenderlo. Así que para nosotros va a ser una gran bendición, mayormente para los hermanos de Lanco, un grupito nuevo de hermanos que está, como ocho hermanos nuevos que están asistiendo y han estado teniendo compañerismo,
también en Osorno y hermanos nuevos que han estado llegando. Va a ser de una gran bendición. Y yo creo que ustedes, recuérdense, sábado y domingo voy a estar ahí juntos con ellos. Y esperamos que Dios nos guíe y nos ayude. Estaré también con nuestro hermano de Reumén, que es un grupo también, no sé cuántos hermanos serán, pero para Dios, que Dios es grande, Dios rico en misericordia, Dios nos acompañará, mi hermano. Y Dios acompañará aquí a mi hermano Willy, para que el fin de semana sea una gran bendición. Y para usted y para mí, que Dios nos sea guiando y ayudándonos. Todos estamos aquí contentos y agradecidos. Creemos que cada día nosotros debemos ser muy agradecidos. Porque Dios nunca nos ha desamparado. Dios siempre ha estado de nuestro lado. Por eso que nosotros que estamos aquí reunidos, podemos decir en esta mañana que para Dios no hay nada, nada imposible. Yo revisando este mismo folleto, el absoluto, y revisando mi agenda que tengo de los mensajes, encontré algunas cosas que nos van a ayudar muchísimo y esperamos que Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Mensaje recordando al Señor, dice, y recordémosles ahora mismo mientras cantamos este himno en el Espíritu de su presencia. Yo le amo. Si usted habita en amor, usted habita en Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Si usted, mire mi hermano, si usted habita en amor, usted habita en Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Ven. Y el amor no tiene odio. Amén. El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. Amén. El amor no hace nada indebido. El amor siempre es gentil, dulce, perdonador, benigno. No importa cuán amargados sean los demás. El amor es el mismo. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? No importa cuán amargado esté el hermano a su lado o cuán amargado esté yo, su amor no lo va a sacar fuera del lugar. Su amor va a permanecer. Amén. Pues yo los veo aquí a varios, los veo esta mañana con cara triste, que Dios los saque de ahí, mi hermano. Porque usted no ha venido a ver un ogro. Usted ha venido a mirar la palabra. Amén. Amén. Ahora, si tiene algo contra mí, Dios le dé amor. Amor genuino. A Dios bendiga a nuestro hermano Miranda que está aquí. Para que Dios saque eso que le está estorbando. Porque si está sentado usted y me está mirando a mí y no puede recibir lo que está oyendo, eso le demuestra que necesita amor. Porque esta mañana no venimos a mirar al hombre, venimos a mirar a Dios. Y si yo soy su enemigo, me va a tener que amar. Amén. Y eso es lo que los más cuesta a los creyentes, es amar a su enemigo. Cree que amando al hermano, teniendo buen compañerismo con el hermano, teniendo buenas comidas con el hermano, eso está bueno. Pero amar a aquel que no lo quiere, esa es la bendición más grande que puede haber en nuestra vida. Por eso su siervo dijo en varios mensajes, que en él, los hermanos cuentan, que en él no había diferencia entre el que lo odiaba y el que lo amaba. Y eso está faltando en la iglesia. Una confesión sincera
hemos llegado muchos a ser niños. Amén. Y cuando somos niños, nos enojamos por cualquier cosa. Amén. Yo tengo una nieta que se llama Betsabé Flores, y cuando ella anda enojada, no saluda, le da la vuelta a la cara y no importa que parte. Y así yo veo algunos a veces en la iglesia también, como mi hija Betsabé, que tienen un genio. Ahora, una niña chica, nosotros la entendemos, la comprendemos, sabemos que está pasando su etapa. Pero usted que ya tiene 25, tiene 30 años, 40, 50, 60, 70, no es lo mismo, por más. Amén. Por eso que Dios es amor. Y si usted habita en amor es porque el Dios de amor está dentro de nosotros. Y venimos esta mañana para darle gracias. Porque usted y yo somos muy agradecidos. Porque si Dios me trajo, yo no quiero perder mi tiempo. Amén. El amor no se envanece. El amor no hace nada individuo. El amor siempre es gentil, dulce, perdonador, benigno. No importa cuán amargados sean los demás. El amor permanece el mismo. El amor es lo máximo de la gracia. Amén. El amor es lo máximo de la gracia para nosotros. Después que todos los demás dones y cosas se hayan acabado, nuestras profecías, nuestras lenguas, nuestras interpretaciones, todo lo que hayamos hecho o lo que sea, cuando el amor entra, es lo máximo. Está por encima de todo. Amén. Está por encima de todo, porque todo lo demás falla. Esa es la decisión de la Corte Suprema. Es el poste de amarre. Es la estrella del norte que mantiene a los marineros alineados, lo vimos el viernes. Es la brújula que nos guía. El amor es el absoluto. Recordemos eso mientras cantamos. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación. Amén. 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 Me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí. Amén. Ahora recuerde, Él me amó. Amén. Y dio a su Hijo y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios no lo compró hoy día ni ayer, allá 2000 años atrás. Usted tiene que creer por fe esta mañana, mi hermano, que Dios lo compró. Y trabajar en base a su confesión, que usted cree que Dios lo compró. Amén. Por eso es que cuando venimos negativos, tenemos que luchar nosotros contra eso negativo. Hasta que Dios lo saque. Amén. En Hebreos capítulo 1 dice ahora Pablo, él amaba la palabra. Así que antes que él hubiera testificado esta gran experiencia que él tuvo, él fue a Egipto por 3 años. Yo creo que fueron 3 años. 3 años allá en Egipto. ¿Y saben lo que yo creo que él hizo? Yo creo que él tomó el Antiguo Testamento y escudriñó por todo el Antiguo Testamento y encontró que ese era realmente el absoluto. Amén. El absoluto Mesías. Él tenía que probar su experiencia por la Biblia. Amén. Oh, hermano.
No importa cuán grande sea su experiencia, mi experiencia, su experiencia, tiene que cuadrar con la Biblia. Si no cuadra con la Biblia, no es el espíritu correcto. Amén. Porque todo creyente debe tener una experiencia con Cristo, una experiencia que lo marca. Y cuando Dios lo marca, es cuando pone su sello. Y esa experiencia no va a variar. No va un tiempo creer y otro tiempo no va a creer. Va siempre a permanecer fiel. Porque ese creyente tiene un buen poste de amarre. Su experiencia no está en la iglesia. Su experiencia no está en el pastor. Su experiencia no está en el profeta. Su experiencia está en Cristo, mi hermano. Amén. Y cuando ese creyente tiene esa experiencia, él puede chequearla con todos los hermanos de la Biblia y va a ver que en alguna parte está cuadrando. Y esa experiencia con la Biblia le va a dar solidez, le va a dar fuerza. Pensar que usted no puede vencer, pero usted sabe que el que está dentro va a vencer. No es usted el que vence, es el que entró adentro el que vence. Y ese es Cristo. Pero si Cristo no entró adentro, usted nunca va a vencer. Va a ser siempre un derrotado. Cualquier cosa lo va a amargarlo. Cualquier cosa lo va a enojarlo. Porque es carne. Usted ve que Pablo está hablando aquí, yo no sé si irme o quedarme. Pero él está viendo que el pueblo no está viviendo la palabra. Mire lo que él dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por causa que el pueblo no está viviendo la palabra o no está viendo la palabra como Dios se la está mostrando a Pablo. Entonces nos damos cuenta que en nuestra congregación hay mucha gente que no está viviendo la palabra. Y vive la palabra de acuerdo a sus pensamientos. Y uno pasa y mira, lo observa y da cuenta que esa persona no está viviendo de acuerdo a la palabra. Recién en la mañana le decía a un joven aquí: mira, ayer yo estaba parado en un auto y estaba mirando cómo estaban trabajando los hermanos y te vi fumando y pasaste por aquí mismo. Entonces el hermano me decía a él: ¿qué es malo fumar? Mire el ejemplo. Si yo estoy parado aquí en un auto y estaba viendo cómo el hermano estaba barnizando arriba, y estaba viendo el hermano Jara cómo estaba cabeceándose para colocarme una ventana, y yo observando todo, y el hermano pasa, no se da cuenta que yo lo estoy mirando. ¿Cuántos creen que Dios siempre lo está mirando? Más de lo que yo puedo ser. Dios todo momento lo está mirando. Amén. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios nos está viendo. Y no es tanto que lo esté viendo Dios, sino que hay demonios que nos están viendo lo que estamos haciendo. Y luego nos van acusando. Entonces, mi hermano, él no se dio cuenta, ¿ves? Yo estaba con Yoke, con la mano aquí, cuando él pasó. No lo quise hablarlo porque ya están bien echando humito, hermano.
Entonces, los demás cuando lo ven, dice, bueno, ¿qué clase de cristiano es el hermano? No es tanto que él fume, sino que el escándalo que producen los demás. Porque hay un ay para el que se escandaliza y hay un ay para el que causa el escándalo. Aquí amo. Amén. Entonces yo quiero hablar esta mañana de un temita que anoche me movió mucho. Hablarle sobre algo que nosotros a veces quizás podemos llevar 40 años y quizás muchos todavía no hemos sido sinceros. Porque para que usted esté sentado aquí esta mañana, tiene que ser sincero. No tener cosas escondidas. Ser carta abierta. Amén. Entonces, nuestro hermano Pablo se encontró con la iglesia. Mírenlo cuando él estaba en prisión. Si se fijan, hay un lapso en la vida de Pablo. Cuando él estaba en la prisión, allí por largo tiempo, él escribió el libro de Efesios. Escribió esta epístola de Hebreos. Ven, él tenía tiempo. Dios lo puso allí en la prisión y él escribió esta epístola a las iglesias. Una a la iglesia de Éfeso. Y le escribió una a la iglesia pentecostal. ¿Por qué está llamando a la iglesia pentecostal? Eso de los corintios. Amén. Porque los corintios tenían muchos problemas con las sensaciones, con los dones, con las manifestaciones. Amén. ¿Ve? Y le escribió una a la iglesia pentecostal. Porque tenía muchos problemas con ellos. Con la iglesia pentecostal, él tuvo más problemas que con nadie más, todavía los tienen, ven, pero él estaba agradecido por ello. La única cosa que él podía enseñarles cuando ellos entraron, uno tenía una lengua, otro tenía un salmo, otro tenía una sensación, otros tenían un sentir, él no podía hablarle de seguridad eterna, él no podía hablarle de predestinación. Él no podía hablarle, ellos eran bebés. Todos ellos tenían que sentir algo o ver algo. O tener sensaciones raras. O algo alrededor de ellos. O alguna evidencia. Ellos no eran creyentes. Porque un verdadero creyente sin ver, cree. Un verdadero creyente puede que no lo pueda explicar, pero hay algo que adentro es la verdad. Amén. Y sabe que Dios no le va a mentirle, porque él ama a Dios. Pero estos corintios tenían sueños, tenían lengua, tenían manifestaciones, tenían sensaciones, tenían que ver algo para creer. Yo espero que usted aquí esta mañana esté creyendo que Dios lo puede llenar más con su Espíritu Santo que cuando llegamos. Amén. Que Dios nos dé gracia para pararnos en la palabra. No deseando ver la columna de fuego. No, mi hermano, debemos ser creyentes. Tomás dijo, si yo no meto la mano ahí, y no, después que Cristo había resucitado, yo no voy a ver. Y cuando el Señor se le apareció 15 días después, Tomás, una cosa, no seas incrédulo, sino sé creyente. Mira, ven, coloca las manos aquí. Aquí está la herida de la lanza. Aquí está la herida de las manos. Así que tú vas a creer porque ves.
el que ve, muchas veces, mi hermano, se convierte más en una persona manufacturada que en un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente, él sabe que Dios nunca lo va a engañar. ¿Por qué cree usted que en este día están saliendo todas estas grandes manifestaciones para probar que este mensaje es verdad? Eso no es para mostrarme a mí que es verdad, es para mostrarse a los incrédulos. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Por qué cree que los científicos están diciendo que es inevitable que California se haya al fondo del mar? Eso no lo está diciendo por mí, mi hermano. Porque yo 40 años atrás lo creí. Y no hay ninguna evidencia de lo que están diciendo ahora. Pero ahora están mostrando que lo va a hacer. ¡Gloria a Dios! Es para los incrédulos que tenemos en nuestras congregaciones. Porque hay incrédulos en nuestras congregaciones que tienen que ver para creer. Pero usted creyó allá. Usted creyó allá que se iban al rapto. Usted no está creyendo hoy día, hemos sido siempre creyentes. Usted no va a ser salvo hoy día, siempre fuiste salvo. Pero Dios nos escogió para traernos a un lugar secreto, para aparejarnos con la palabra. Y tú pudieras decir amén a la palabra. No es para que estemos enojados ni tristes. Es el día que estemos gozosos, contentos. Sabiendo que estamos pidiendo algo, Dios lo puede dar ahora mismo, mi hermano. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero a veces somos bebés, mi hermano. Pequeñas cosas nos enojan. Pequeñas cosas nos sacan fuera del lugar. Pablo dijo, debiendo ustedes ya ser maestro, tengo que darle leche a los hebreos. Y así sucede con algunos hermanos. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero yo creo, cuando él le habló a los efesios, él podía hablar de que Dios nos ha predestinado. Eran creyentes. No, Dios nos ha predestinado a ser hijas e hijas y nos ha adoptado como hijos en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Entonces este creyente se eleva más allá de 6,000 años atrás, se eleva a la eternidad, mi hermano, y sabe que Dios lo predestinó, y sabe que Dios lo eligió, y sabe que Dios lo tiene aquí con un propósito, y el propósito más grande es para arreglar, confirmar de que este Dios es real. Yo soy un testigo para esta generación de que Dios es real. Usted en su trabajo es un testigo de Dios, que Dios real. Pero ¿qué si usted está viviendo cualquier clase de vida? Amén. Nos está mostrando como estos creyentes eficianos. Dios nos predestinó antes que te formase en el vientre, antes que mi padre engañara a mi madre. Ya yo venía. Por eso lo de mi padre, de mi madre, no me causa daño, no me causa enojón, nada. Sino que doy gracias a Dios. Porque ahí estaba Dios cuidándome.
tienes problema con papá, no tienes problema con mamá, no importa cómo haya venido. Lo que importa es que Dios te predestinó. Lo que importa es que Dios me escogió. Lo que importa es que Dios me dio un destino eterno. Yo no miro mi familia, yo miro lo que Dios hizo por mí. Y en eso el creyente sale de su bobería, sale de su bebé, sale de su familia. Los creyentes tienen que llegar este día, mi hermano, a dejar la familia. Dejar la familia significa primero la palabra. Pues yo veo muchos todavía aquí, mi hermano, en 2 años que Dios me ha dado, que se les cuesta desprenderse de la familia. Y una pequeña cosa los pone malhumorados. Una pequeña cosa se enojan. Oh, mi hermano. Este evangelio no es para cobardes. Este evangelio no es para llorones. Este evangelio no es para amargados. Que cuando ellos quieren, vienen, y cuando lo quieren, no vienen. Este evangelio es para creyentes. Le guste o no le guste, usted tiene que ser sincero con su vida. Amén. ¿Está contento? Obsérvelo. En el libro de Romanos y demás, ellos eran maduros, o ellos hablaron en lengua seguro, y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos. Pero ellos no hicieron doctrina, ni sensaciones, ni pequeños escalofríos, ni sensacionalismo. Los creyentes romanos era otra clase de creyentes. Usted sabe que Pablo, él llegó a fundamentar 14 iglesias. Pero todas las iglesias eran diferentes. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Y esa es la historia que estamos viviendo. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios. ¿Cómo desearíamos que toda la iglesia del Dios viviente esté creyendo una sola cosa? Esté creyendo una sola cosa. Que Dios le envió un profeta. Y que un ministro nunca será más grande que un profeta. Ese ministro tendrá que sujetarse a todo lo que un profeta enseñó. Por eso que nuestro hermano Elías les pudo decir a aquella gente en los días de Acab. Amén. Él les pudo decir estas palabras. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel. Amén. Sino tú y la casa de tu padre. Tú has turbado a Israel. Tú y la casa de tu padre con tu modo de vivir. Con tu modo de expresarte. Has hablado mal de mí. Tú has turbado a esa gente que no tenía una experiencia con Cristo.
Porque cuando alguien habla mal y el otro no está bien, se turba. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Y en la iglesia se hacen lo que yo le llamo clanes sicilianos. Y los clanes sicilianos, lo que dice el padrino, todos se paran. No importa que el padrino esté equivocado. Si matan a uno, lo buscan. La otra familia lo mata y lo busca. Tú turbaste a Israel. Cuando usted converse con un hermano, ponga mucha atención si ese hermano lo va a turbar o lo saca. Cuando converse con la familia, tenga mucho cuidado cómo la familia le va a conversar, si lo va a turbar. Porque hay mucho bebismo en el mensaje. Usted tiene que tener una seguridad. ¿Qué está ahí adentro? Amén. Y acercándose Elías. ¿Qué verso estaba leyendo, hermano? Verso A. 20. Y acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Amén. ¿Hasta cuándo ustedes, yo, vamos a claudicar entre lo que dijo el profeta y lo que dice el mundo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a claudicar en lo que yo pienso y lo que dijo el profeta? Amén. ¿Hasta cuándo yo como ministro voy a claudicar en lo que yo veo y no me sujeto a lo que dijo el profeta? Porque un profeta fue llamado a ser la boca de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que todo lo que este profeta predicó desde su mero nacimiento fue Dios para nosotros. Yo no creo de que de cuando nació hasta el 63 eso para allá falla. No, yo creo que todo lo que él predicó, porque es real, es verdadero. Entonces la gente, ¿por qué claudica? Claudica entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Hay una libertad. Si usted escoge seguir a Dios, sígale. Y sea lo mejor para Dios. Pues si usted quiere seguir a Baal, siga a Baal, mi hermano. Siga sus fiestas, siga sus bailes, siga sus danzas, siga sus lenguas. Entonces su siervo dice el mensaje, y no lo sabes, dice él.
Primer mensaje, Él tiene cuidado, lo tienes tú. Él tiene cuidado, lo tienes tú. Y aquí voy a entrar a un tema que es delicado y Dios le ayuda a todos. Es un tema sencillo, pero demuestra qué clase de vida estamos viviendo. Amén. Ustedes saben que la palabra es sencilla. Si usted quiere ver a Dios, no es la grandeza, es cuánto nos humillemos. Amén. No es cuánto usted sea grande, en cuanto más se humille, Dios será engrandecido. Incluso nuestras confesiones. Ahora deseo que ustedes que están viniendo o aquí en la cinta, quiero que escuchen con atención ahora por un momento esta cita. A menos que usted sea profundamente sincero. Y no puede ser sincero hasta que usted positivamente entienda. Si está presumiendo o adivinando o teniendo la esperanza, entonces no puede haber la profundidad y la sinceridad que Dios requiere. Fe no es un así lo espero o pudiera estar correcto. Tiene que ser absolutamente amén. No es algo por si acaso, no. Es firme. Es sólido. Es su punto final. Es su absoluto. Es la cosa que usted está amarrado, ¿ve? Usted tiene que llegar a su punto final, ¿qué? En la verdad. Y nada menos que la verdad. Y debe ser así. Y si es la verdad y nada más que la verdad, me conviene a mí orar a Dios para que esa verdad me refleje. Amén. Gloria a Dios. Y usted tiene que llegar a su punto final. Es la verdad. Y nada más que la verdad, y debe ser así. Y luego cuando usted se da cuenta en su mente, entonces usted tiene que aproximarse a ello con su vida entera. Alma, cuerpo. Todo lo que está en usted, solo venga completamente todo por ello. Como Jesús tan precisamente nos enseñó en el hombre, comprador de perlas. Y él halló la de gran precio. Y vendió todas las otras que tenía para obtenerla. Todas las verdades y todo lo que poseía, aunque eran buenas perlas, eso significaba todo para él. Y cuando usted haya el absoluto de Dios. Amén. Su palabra. Una promesa acerca de cierta cosa. Usted tiene que saber en primer lugar qué es la palabra de Dios. Que lo que usted está viendo, que ha realizado es Dios, allí no hay, quizás sea así, o pudiera ser, pareciera como si debe ser, es Dios. Entonces cuando usted llega a ese punto, entonces esa es la perla de gran precio. No, 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 se equivocó el profeta aquí. Ya entró duda. Porque hoy día los grandes hombres quieren hacer que el profeta se equivocó. Estoy de acuerdo que alguien que interpreta se puede equivocar. Pero el profeta no se equivocó. Y cuando él se equivocó lo dijo. Fue sincero.
¿Lo cree? Gloria a Dios. Amén. Usted no debe mirar a lo que el hombre haya progresado. Usted tiene que mirar lo que Dios ha dicho y a lo que Él prometió y verlo a Él llevándolo a cabo. Entonces ese es su punto final allí mismo. Y luego todo lo que usted es, todo lo que era, todo lo que usted espera ser, debe estar basado sobre esto exactamente, como si fuera de vida o muerte para usted en ese momento. Amén. Gloria al Señor. Incluso nuestras confesiones. Vimos la semana pasada que Él es el sumo pontífice de nuestra confesión. Y Él se para en nuestras debilidades. Pero ahora una confesión tiene que ser sincera. Incluso nuestras confesiones. Ahora deseo que ustedes que están viniendo aquí o en la cinta. Me salté un verso. Yo creo que una de las cosas que impiden a nuestra gente ser sanada es la falta de confesión. Es la falta de confesión sincera. Amén. Amén. ¿Cuántos esta mañana quieren ser sanados? ¿Cuántos han venido enfermos? Tiene que haber una confesión sincera. Ahora, por ejemplo, esto voy a sonar un poco malo, pero no quiero decirlo de esa manera. Pero mirando a mi esposa sentada aquí, si yo saliera de aquí hoy y echara mis brazos alrededor de alguna otra mujer y le hiciera el amor, yo sabría entonces, después de hacer eso, que estuve equivocado, tan equivocado. Ahora, por supuesto, mi consolador me guarda de hacer eso. Amén. Ven, quiero decir que si yo hiciera eso y sucediera que yo hiciera eso o algo similar, y entonces yo sé que lo primero es decírselo a mi esposa antes que pueda decirle a Dios. Amén. Perdóname, porque yo he pecado contra ella. Y si usted viene al altar y recuerda que tiene un deber, vaya y arregle eso primero antes de dar su ofrenda. Así que tendrá que ir a ella. Creo que la confesión es poner en orden también. No es una confesión verdadera a menos que sea así. Que si yo dijera ahora, voy a confesar que he actuado incorrectamente. Yo dije, buen Señor, viejo amigo mío, tú sabes que te conozco bien. Gloria a Dios, aleluya. Creo que tú eres un viejo, buen compañero, perdóname. Tú sabes, viejo amigo, lo hice sin querer. Pero ve, usted dirá, eso es sacrílego. Lo es, hacer una confesión como esa lo es. Pero qué si yo fuera y dijera, Señor, yo no quise hacer eso de esa manera, y ayúdame y no lo haré otra vez. Amén. Él rechazaría mi sacrificio hasta que primero vaya y arregle eso con mi esposa. Amén. Amén. Que Dios nos sea ayudándonos. Amén. Entonces, y si vengo a ella con la misma irreverencia y digo, supongamos vieja, amiga, vieja madre de mis hijos, y querida vieja, tú sabes que hemos sido viejos
amigos por mucho tiempo. Supongamos que si coloco mis brazos alrededor de otra mujer, ¿y qué dirías al respecto, vieja, me perdonarías? Me imagino cómo me miraría. Ella pensaría, ¿qué le está pasando a mi esposo? Lo primero es que ella no sabría si yo estaba bromeando o no lo estoy. Y usted no va de esa manera a hacer una confesión a su compañero humano o a Dios. Usted va con un sentido profundo de sinceridad, con dolor santo por su pecado. Primero usted tiene que estar arrepentido. Yo debo decirle a ella, querida, ven acá. Esto puede significar el resto de nuestra vida marital. La mujer con la que he vivido, que es mi amada. ¿Y cómo te he amado todos estos años? Pero ahora tú puedes abandonarme a partir de este momento. Puedes no quedarte conmigo. Puedes no aceptarme. Y estoy en el conocimiento de eso. Pero sin embargo, para arreglarlo, tengo que corregir. Si usted va a arreglar una confesión, usted tiene que pensar, si la persona no lo dice, no vayamos más juntos, usted no la puede condenar. Amén. Ojalá que Dios nos ayude. Una vez vino un hermano, me dijo, le tuve que confesar 3 adulterios y mi esposa no quiere que me acueste con ella más. Bueno, ¿y qué quería que te llevaras peladita? Le dije, espera ahora hasta que ella te perdone. O sea, dice, yo voy a confesar, pero quiero que también, no, tiene que esperar que Dios nazca en el otro lado. Tiene que dar algo sincero. Usted le dije, hermano, ¿qué quería llevarte la peladita? Le dije, aguanta ahora. Amén. Amén. Dios le ayude. Parecía que es un mensaje viejo, añejo, pero es un mensaje actual, mi hermano. ¿Qué si usted estuvo engañando a su esposa mirando a otra y está con pensamiento? No me meto más allá, mi hermano. Tengo que decirlo, dice, desde lo profundo de mi corazón. Tiene que haber una confesión sincera. Luego tengo que decir al Señor de la misma manera. Decirle a ambos, a ella y a Dios, con sinceridad, que nunca lo haré otra vez por la gracia de Dios. Porque Dios baja y nos da una oportunidad de arrepentirnos. Y esa oportunidad de arrepentirnos es porque baja nuestro corazón y nunca más queremos volver a hacerlo. Yo sé que esto es duro, mi hermano, para matrimonios que están aquí, mi hermano, y para varones y hermanas que están aquí, que están separados. Nosotros tenemos que examinarnos. A veces el varón nunca ve las fallas que él tiene. Siempre está viendo las fallas de su esposa o las fallas de su compañera. Y si se han separado, le echa toda la culpa a la mujer, pero él nunca se ve su culpa. Y ahí yo estoy en contra de algo, y algo que yo veo. ¿Sabes tú, hermano, que Dios te escogió a ti como la imagen de Dios? No escogió tu esposa como la imagen de Dios. Te escogió a ti. ¿Y quién es el culpable? Amén.
¿Quién es culpable si falla en el matrimonio? Para mí, me perdonan, el hombre. Porque no sabe su posición. Y por eso el hombre sigue hablando mal, porque él nunca ha visto lo que él es. Él es un bebé, mi hermano. Es una guagua. Puede estar sentado aquí mismo en esta banca y él no ha visto lo que él es. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque no hay sensibilidad. Si tú vieras tu oportunidad, aunque tuviera la razón, diría: Señor, las fallas de mi esposa son mis fallas. Ella es parte de mi cuerpo. Si falla ella, fallo yo. Cuando tú vas así al escenario de presentarte a Cristo con una confesión sincera, reconociendo que tu parte, tu cuerpo falló, y ese es mi cuerpo, es mi falla. Yo sé que a muchos no les gusta esto. Porque tenemos un concepto equivocado de lo que es la palabra. Pero Cristo se echó todas las culpas a Él. Y Él pagó por tu falla. Él no tuvo falla, pero Él pagó en la cruz por mi falla. Él abrió camino en la cruz por mi falla. Y tú no te puedes parar ni por tu esposa. Y vive hablándole a uno y hablándole a otro y a otro y a otro que tu esposa es la que falló, ella, papá. Y quiere mostrarte tú el santito. Y cuando tú empiezas a hablar así, te está demostrando lo que tú eres. Eres un canalla. Porque estás hablando de tu propio cuerpo. Dígame amén por mí. Si no están de acuerdo conmigo, no importa. De todas maneras, deben decir amén, hermano. Porque en alguna parte el profeta lo van a leer, le van a encontrar que es más duro. Luego tengo que decirle al Señor de la misma manera, decirle a ambos, a ella y a Dios, con sinceridad, que nunca lo haré otra vez por la gracia de Dios. Ve, no solamente, ahora yo podía lograr que ella aceptara o no. Quizás mi discurso la convencería a ella, pero no convencería a Dios. Él mira en mi corazón. Y Él sabe, y después de todo, son unos pocos años más con ella. Si Dios lo permite, seremos sacados de este mundo. Pero con Dios es eternidad. Amén. Gloria a Dios. Así que tengo que ser profundamente sincero con Dios. Y entonces, si soy sincero, Él me escuchará. Pero si no soy sincero, no hay necesidad de que desperdicie el tiempo de Dios en escucharme. Y eso es a donde esto ha llegado hoy entre la gente. No parece haber el sentido profundo de sinceridad que debieran tener. Yo creo que un hombre, una mujer que viene para recibir la oración,
debe primero confesar todo lo que ha hecho y alegrar todo. Pero fíjese, usted observa la cantidad de veces en la plataforma, usted note, observe cuán lejos está ese así, dice el Señor. La gente, la visión se materializará, por supuesto, con la fe de ellos. Dios prometió eso por un don, pero la sanidad es algo diferente. Dios lo reconoce entonces. Amén. Entonces yo digo esta mañana, Dios me sane. Amén. Todos necesitamos sanidad. Amén. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Gloria a Dios. Anotamos que la gente al hacer su confesión tiene que venir con profunda sinceridad. Yo tengo aquí para leerlo, pero ese es el Binghamton de Nueva York. Yo creo, o me he equivocado con eso, pero es, creo que es correcto. Es el lugar donde está la edición solo Shoe Company, Birgman. Creo que se llama. Eso es correcto, Nueva York. Estamos allá en el sitio de la compañía de zapatos. Un gran auditorium. Estamos teniendo una reunión allá y una mañana Billy Paul estaba a la puerta contigua a la mía. Había mucho frío, los vientos soplando y había fallado falta de sinceridad entre la gente, así parecía. Y me preguntaba el por qué. Aquí está un hombre que fue sanado. A propósito, estoy hablando de un hombre en particular. El hombre tenía una gran aflicción y fue sanado esa noche estando allá. Y antes que saliéramos a los cinco días, la aflicción regresó a él nuevamente. Porque la presencia del Espíritu Santo, Él la echó de él. De la misma manera que lo hizo a esta joven mujer hace un rato, aquí afuera en el patio, o al joven la noche pasada. Pero debe haber profunda sinceridad para saber que el Dios puede echarlo fuera de usted ahora. Amén. Con esa misma unción sobre usted puede mantenerlo alejado. Y entonces el Espíritu Santo me habló una mañana cerca del amanecer y dijo, ponte de pie en la plataforma o donde sea y trae a estas personas allá arriba y hazlas confesar lo que hayan hecho antes que ores por ellos. Oh, man. Que Dios nos ayude a nosotros. Vienen por sanidad, pero ustedes me van a confesar antes. ¿Qué han hecho? Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Porque no estaba viendo sinceridad en la gente. Dios estaba sanando y a los 5 días estaba más enfermo. Es porque la gente no viene sincera. Yo espero que usted esta mañana haya venido con sinceridad. Profunda. Amén. A menos que el mundo se arrepienta, perecerá. Y confesión es lo que el mundo necesita hoy. Es una honesta confesión. Es como la medicina para la enfermedad. Todos podemos leer en la botella qué clase de medicina es y qué enfermedad cura. Pero usted sabe, lee las instrucciones. Voy a aplicar eso para asemejarlo a la Biblia. Nuestras escuelas y seminarios pueden leer la palabra, pero usted sabe, solamente leer las instrucciones y cómo tomarla no cura la enfermedad. Ve, es tener la medicina al punto que tiene que ser tomada. Así que un hombre puede decir, yo soy un teólogo, ahora no me hable acerca de tal y tal cosa, yo conozco las escrituras, yo sé que la Biblia dice así, así, aquí. ¿Ve? Pero el Señor dijo, el que oye mi palabra. San Juan 5:24, por ejemplo, el que oye mi palabra y cree,
al que me envió tiene vida eterna. La versión del rey James lo coloca como sempiterm, sempiterno, lo cual es eterno correctamente. Tiene vida eterna porque él ha creído. Mucha gente dice que ellos creen. Ahora eso es verdad. La escritura está correcta. Estoy leyendo la prescripción. Estoy leyendo lo que es la prescripción o el antídoto para mi pecado. Pero puedo tomarla. Puedo creer. Yo puedo decir que creo. Pero yo creo. Eso es lo que sigue. Solamente leerla y saber las instrucciones no curan la enfermedad. El problema es que es nuestro caso. No aceptamos lo que el remedio dice que hagamos. Tenemos el remedio, pero no lo tomamos. Decimos que lo hacemos porque no podemos leerlo. Pero realmente tomarlo, no lo hacemos. Fíjense, el evangelio es de la misma forma que la medicina en este caso. Si el paciente, y ha sido probado que el remedio cura al paciente, y el paciente lee todo acerca del descubrimiento de esta droga y conocen cada onza de la medicina que hay en ella, conocen todo el nombre del científico que encontró esta cierta droga, como la vacuna SARS y la demás. Si nosotros conocemos todo acerca, toda la palabra acerca de ello, pero rechazamos tomarla, no nos ayudará. Podemos escuchar la palabra, podemos decir amén a la palabra, podemos aplaudir con la palabra, podemos saltar con la palabra, o tenemos que tomarla. Amén. Gloria a Dios. Un hermano dice, no sé, los que tienen una experiencia con Cristo, pero creo, pero ¿cuándo se va a poner serio? Y va a orar hasta recibirlo. Es serio. Si Dios está más interesado en llenarte que tú, mi hermano. Si tú no estás lleno esta mañana es porque tú no lo quieres. Pero Dios está presto a llenarte ahora mismo. Amén. Entonces, si yo tomo la medicina, si yo creo la palabra, tiene que haber resultado. No puedo decir, yo creo, leí toda la prescripción médica, leí todo lo que es este remedio, pero si no lo toma, no va a hacer nada. Bajo un espíritu de sueño, pero no importa. Ustedes sabrán hasta dónde no aguantaron. Amén. La confesión sincera les causa problemas. Amén. Yo sé que estamos dando el esclavo. Amén. Amén. Pero entonces, como decimos, pero nosotros la tomamos. Y si usted dice que la tomó y el paciente no muestra el resultado. Demuestra que no la está tomando. Y si usted dice que la tomó y el paciente no muestra el resultado, él no la tomó. Eso es todo. ¿Qué si ese reloj en la pared no fuese tal entrometido? ¿Ve? Me gustaría quedarme aquí y hacerlo bajar verdaderamente con fuerza a nuestra gente, puesto que el evangelio ha puesto a prueba estas cosas y ellos reclaman que la toman y muestra que no la han tomado. El hermano Juan Carlos puede conversar con un hermano y decirle, no salgan más con esa hermana ni anden más con ella, y después anda con ella. Eso no lo dice el hermano Juan Carlos, eso lo enseñó el profeta.
entonces no está tomando la medicina. Si yo le digo a un joven, no me salga con esta niña. Si no, si va a salir con esta niña, que haya otra que te acompañe. Porque en cualquier momento va a caer en un beso, en una tomada de mano, un abrazo. Y él dice, no, ¿qué se cree, hermano Flores? Yo lo hago como que, ¿ve? Ah, dicen, y le sacan al tiro el ejemplo. ¿Y cómo el hermano Jorge Smith con la hermana Rebeca? Te quiero decir algo, espíritu carnal. En aquellos días con los de hoy, dice el profeta, el pecado subió 8 veces más. Y el profeta tuvo visión quién era Jorge. ¿Y por qué muchos están cayendo? Es porque no están tomando la medicina. ¿Cómo puede una persona leer las escrituras sobre la pequeña cosa que hablo acerca de las mujeres con el cabello cortado a los hombros y vistiendo pantalones cortos y las demás cosas como esa? ¿Cómo puede llamarse a sí mismo cristiano cuando la misma medicina dice que es diferente? ¿Ve? ¿Cómo usted dice, yo dancé en el Espíritu, yo hablé en lenguas? Eso no quiere decir nada. Su propia vida prueba que usted no la tomó. Amén. Amén. Usted dice que la tomó, pero no lo hizo. Porque usted aún está presentando todos los síntomas que la medicina se supone que cura. Y la medicina en el campo del Evangelio es una cura garantizada. Tiene que serlo. Ahora fíjese, tiene que mostrar los resultados. Tiene que haber resultados. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Tienen que haber resultados. Si no hay resultados, algo anda mal. Amén. Que yo le dijera a usted, hermano, estos días le dije al hermano Río, por sus dolores, los brazos y todo. Hermano, yo tengo una señora. Vamos y coloquémonos abajita. Entonces yo sé lo que significa la picada de abeja. Amén. Me curé una tendinitis, recuperé un tendón atrofiado que tenía. Y estos días me coloqué aquí 2 abejas, mi hermano, porque andaba tiritón. Yo sé lo que produce el afecto que hace ese veneno. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. ¿Y cuánto más el Evangelio? Si Dios dice algo, Él lo va a cumplirlo. ¿Por qué vemos tanta juventud que ha caído en sexo? Tanta juventud que antes de casarse, mi hermano, han llegado a tener relaciones porque no se han quedado del lado del mensaje. Amén. Nada más que han fallado porque no toman la medicina. Una niña joven de aquí, mi hermano, un día le dije, así que estaban ricos los besitos con el muchacho. Porque la otra congregación no está enseñando lo que es con profeta. Sí, me dijo. Y fuiste a caer en eso.
Quiero que me entiendan. No toman la medicina. Porque le buscan la mente. Y Dios nos dio todo en esta edad para corregirnos. Al casado, al viudo, a todos nos dio un lugar. Usted toma a una persona que dice que yo soy un creyente. Yo creo. Permita que la luz del Evangelio lo alcance, hermano. Ellos lo aceptarán de inmediato y mostrarán resultados. Ciertamente, usted no verá a ese hombre en los billares nunca más. Amén. Amén. No lo verá nunca más aquí con un cigarro en su mano. No lo verá bebiendo. O no lo verá flirteando con otras mujeres. No, no, no. No me interesa cuánto arrojen sus carnes femeninas delante de él. Él volverá su cabeza hacia los cielos y mirará hacia Cristo. ¿Qué es eso? Eso muestra que el remedio tuvo efecto. Cuando la gente no lo agarra, le busca. A un varón le dije, mira, por causa que tú llegaste así al Evangelio, ya no hay más vuelta para ti que tú tengas otra mujer. La única razón que tienes que volver con ella. Y si no, te quedas solo. En un 2x3 tenía 3 ya embaucadas. Dios mío. Hermano. Y viejo. Su interpretación. Es que mira aquí dice. Su interpretación. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Qué triste cuando la gente tiene sus propias interpretaciones. Dice, ¿sabes tú por qué en los días de los jueces cada uno tenía su interpretación? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice el profeta en el mensaje de adopción. Absoluto, ¿verdad? Dice, ¿por qué ellos no tenían profeta? Pero hoy día aquí nosotros teniendo profeta. Hay gente que piensa como ellos quieren. Y son viejos, mi hermano. Más viejos que yo. ¿Qué será de los jóvenes entonces? Si los viejos son así. Oh, que Dios nos dé la fuerza. Pero tendrá que haber un pueblo que se quede al lado de la palabra. Tendrá que haber un pueblo que muestre resultados. Usted toma una persona que dice que yo soy un creyente, yo creo. Permita que la luz del Evangelio los alcance, hermano. Ellos lo aceptarán de inmediato y mostrarán resultados. Ciertamente, usted no verá a ese hombre en los billares nunca más. No lo verá fuera aquí con un cigarrillo en la mano. No lo verá bebiendo, no, no. No lo verá flirteando con otras mujeres, no, no, no. No me interesa cuánto arrojen sus carnes femeninas delante de él. Él volverá su cabeza hacia los cielos y mirará hacia Cristo. Que eso muestra que el remedio tuvo efecto. Y si usted no tiene efecto, usted dice, bien, yo sé que lo tomé. Bien, entonces, ¿dónde está usted hoy?
Usted está muriendo. Usted muestra. Estoy mirando en usted para diagnosticar su caso mediante la Biblia, que usted está aún en pecado. Y la paga del pecado es muerte. No piensa que tiene que ser algo más evidente. Sus propias acciones lo prueban. Sus propias acciones prueban que usted no la tomó. Usted creyó que lo hizo. Amén. Usted pudiera haber sido totalmente sincero en hacerlo, pero no lo hizo. Porque si lo hubiera hecho, Dios prometió que tendría efecto en usted. Y el viejo pecado aún está allí. La naturaleza del viejo Adán aún permanece. La vieja incredulidad. Sin embargo, usted trata de manufacturar delante de su compañero. Hombre, bien, yo soy un creyente. Y con su vieja manera de vivir, está demostrando que no es un creyente. Que nunca ha tomado el Evangelio. Sí, yo soy un creyente. Pero fíjese, eso no lo ayudó de ninguna manera. Quizá el mismo paciente ni aún sea predestinado para tomar la medicina. Si así fuera, nunca tendrá efecto. Porque tendrá efecto nada más que en el predestinado. Usted fue escogido para obedecer a sus siervos los profetas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero miren a esa pequeña mujer inmoral. Cuando la luz alcanzó, había algo que ella hacía allí para tener cuidado de su condición. Si nosotros creemos y sinceramente confesamos, este remedio a la manera de Dios tendrá su efecto. Dios ha provisto un camino para estas cosas. Ahora fíjense, los hombres irán, dicen, bien, me uní a la iglesia, se fundó conmigo. Ese no es el camino provisto por Dios. El camino provisto por Dios es el arrepentimiento. La confesión y mostrar resultado. Amén. Produciendo frutos, frutos de arrepentimiento, mostrando sinceridad. Si ustedes, la gente, hicieran exactamente esta mañana, los que van a recibir la oración, y ustedes que oyen esta cinta por todo el mundo, amén. Esto lo está predicando el 63. Amén. Y después que esta cinta sea puesta, el ministro o la persona que está colocándola en grupos congregados en la selva o donde quiera que usted esté, que esté escuchando, primero haga una confesión clara y sincera. Y entonces venga sin nada en su corazón. Absolutamente, excepto la fe. Y recibe la oración. Allí la medicina obrará. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de los que hemos venido enfermos esta mañana lo iremos sano? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra viene para sanarnos? Pero debe haber sinceridad en nosotros. Amén. Porque Dios está dispuesto a darnos. Pero tiene que haber sinceridad. Ya ve que el ángel bajó. Dijo al profeta, no vas a orar más. Llámalo a confesar. Porque no estaban haciendo lo correcto. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. ¿Será por eso que a veces nosotros, en vez de ser más avivados, nos da sueño? ¿O se decae?
o se ponen tristes. Cuando la palabra viene para darnos vida. La palabra viene para avivar lo que ya sabemos. Usted sabe que esto lo hemos hablado 10, 20 mil veces, no importa, pero tendría que haber un momento que Dios venga y lo avive. Pero el creyente estará contento. Está hablando la palabra, sabe que Dios lo sacó de ahí. Sabe que él era un canalla, Dios me sacó de ahí. No se pondrá triste ahí. No estará contento porque sabe que la palabra más de alguien lo va a hacer libre. Amén. Amén. La palabra siempre está viniendo. Porque aquí quizás esta mañana haya uno que no haya entendido, pero Dios es grande. Corintios dice, esperaos los unos a los otros. Entonces, Dios baja por ese hermano. Esta cita la leí anoche y no quise leer del mensaje absoluto. Dije, yo me quedaron grabadas y ahora de nuevo, bueno, la voy a hablar. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Yo acepto aquí a Dios nomás. Ahora, ¿cuánto de aquí Dios le ha hablado esta mañana? No sé yo que Dios es grande en misericordia. El mensaje que queremos con Jesús llamado el Cristo. Dice, piensa usted dice, pues quise, no fue mi intención ser malo. Oswald, quizás diría lo mismo. Si la justicia de nuestra Corte Suprema pide justicia, y lo pedirá, ese es nuestro, es el absoluto de la nación. La nación entera está ligada a esa Corte Suprema y no puede quedar nada. Él ha cometido el crimen, él tiene que pagar por ello. No importa cuáles fueron sus intenciones de no hacerlo o cuáles eran sus intenciones o nada al respecto, de todos modos, él va a pagar por ello. Si nuestra Corte Suprema y su justicia demanda una justa retribución, ¿cuánto más se encontrará con usted ante el trono del juicio de Dios cuando usted venga con la sangre de Jesucristo en sus manos? ¿Qué haré con este Jesús llamado la palabra ungida? Cuando usted tenga que presentarse allá, dígase, ¿cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te prediqué? ¿Cuántas veces el siervo de Dios tomó lo que mi siervo enseñó y tú lo pasaste por alto? ¿Sabes lo que yo me doy cuenta muchas veces aquí en la congregación? Que cosas que he hablado, a veces la gente se le pasa por alto. Porque está en otro pensamiento. No están en espíritu. Por eso que cuando vienen aquí a reunión tienen que venir en espíritu. Tienen que venir orando de su casa. Señor, saca mi espíritu carnal. Saca mi espíritu de pelea. Saca mi espíritu enojón. Permíteme entrar por aquellas puertas sanito, Señor. El hermano Branca dice, el avivamiento no comienza aquí en la iglesia, comienza en la casa. Así como usted viene a la casa, estará aquí, mi hermano. Si usted en la casa no oró, vendrá así, mi hermano. Si en la casa viene enojado, llegará enojado. El avivamiento no comienza aquí, mi hermano, comenzó cuando salimos de nuestra casa. Así que Dios nos dé fuerza, mi hermano.
Dios nos guíe. Mensaje poseyendo, dice Pablo, dijo, no me sea molesto porque él está unido a un absoluto, Cristo. Toda gran proeza va ligada a un absoluto. Y mi absoluto es la palabra. Amén. Amén. El absoluto de todo aquel que haya nacido verdaderamente del Espíritu es la palabra de Dios. Esta tomó mi lugar y me he identificado con él. Sabemos que Él permitió identificarse con nosotros. Eso produce fe genuina. No la fe nuestra, sino la de Él. Es algo que no podemos controlar, sino Él. Porque aquí venimos no con nuestra fe, sino la fe que Él ha puesto en nosotros. Y hablando sobre esto, dice el profeta, como en ese momento alcé la vista y una sensación rara, muy rara, vino sobre mí. Y aquí venía una luz moviéndose por el cuarto y formó una cruz así. Y habló una voz que nunca había oído en mi vida. Yo la miré, estaba todo frío, entumecido por el miedo. No me podía mover. Me paré, la miré y se fue. Yo dije, Señor, yo no entiendo su idioma. Yo dije, si usted no me puede hablar el mío, y yo no entiendo el suyo, y usted me ha perdonado. Yo sé que fui tomado en cuenta ya en la cruz, en alguna parte, que mis pecados supuestamente debe estar allí. Y si usted me perdona, solo regrese y hable en su propio idioma. Y yo entenderé que por medio de eso, si usted me puede hablar, si usted no puede hablar mi idioma, yo dije, solo permita que eso vuelva una vez más. Y allí está nuevamente. Oh Dios mío, allí obtuve yo un absoluto. Amén. Página 300 del mensaje absoluto. Allí tuve mi absoluto. Amén. Sí, Señor. Sentí como si una carga de 40 toneladas hubiera sido levantada en mis hombros. Yo caminé por el piso como que si no pudiera tocar aún el piso. Amén. Que Dios nos ayude. Ve que cuando tenemos una experiencia real con Cristo, Dios saca todo peso. Él es real. Él es verdadero. Ve, mamá dijo, Bill, tú estás nervioso. Yo dije, no, mamá, no sé qué pasó. Allá atrás había una vía del ferrocarril. Yo corrí por toda esa vía saltando en el aire, tan alto como podía. Yo no sabía cómo desahogar lo que sentía. O si yo hubiera sabido gritar, yo estaba gritando, pero a mi manera, ven ustedes, que era, yo había anclado mi alma en un refugio de descanso. Cristo en nuestro descanso. Y ojalá Dios le ayude a cada hermano, a cada hermana en esta mañana floja, en esta mañana que muchos están flojos. Pero que Dios perdone esa flojera. Quizás anoche no oraste, o no leíste, o no te consagraste a Dios. Quizás hoy en la mañana te levantaste por tu propia cuenta, ni oraste para venir a reunión. Y aquí se nota el peso, porque Dios tiene que sacar todo lo de nosotros. Dios no nos va a dejar así, mi hermano.
Quiero decirte esta mañana, Dios dará una experiencia. Esa experiencia tiene que cuadrar con la palabra. Y cuando Dios te da una experiencia, nunca más vas a caer en lo mismo. Tú vas a ser siempre una persona que Dios te sacó de ahí. No va a volver a lo mismo. Porque sabe que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Y sabe, y Él sabe que si Dios no me contesta hoy, me contestará mañana. O a la noche, pero en cualquier momento Él me va a hablar. Yo esta mañana vine pidiendo algo y Dios no me contestó, pero yo sé, Señor, que en cualquier momento Dios no me va a dejar así. Porque Dios conoce mi confesión. Y Él es el sumo pontífice de mi confesión. Entonces Él me va a ayudar porque yo fui sincero. Y yo en sinceridad quiero una respuesta. Dios no puede dejar a nadie sin respuesta. Amén. ¿Lo creen? Vamos a orar. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos. Amén. Sé, Señor, que al hablar estas palabras, Señor, y el solamente mencionar esta palabra confesión, a veces causa trastorno en nuestras vidas. Pero con todo, Padre, permite que tu palabra sea real y verdadera. Y que nosotros podamos tomar la medicina. Saber que esta medicina es correcta, es verdadera. Y saber que ninguna enfermedad quedará en nuestra vida, porque tú eres correcto. Por eso, Señor, yo siempre me he parado en este lugar. Y creo firmemente en mi corazón que ninguna enfermedad que venga al creyente es para condenación o es para que nos quedemos detenidos, es para aumento de fe. Es para que nosotros aprendamos a conocerte, que tú estás vivo y que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor Jesús, cuando vemos hermanos y hermanos que hemos estado pasando por enfermedades y tú nos has ido sacando, podemos decirte gracias, Señor, porque no es por nuestros méritos, es por tus méritos, Señor. Ayuda aquí a mi hermano, que este día la mayoría han llegado decaídos, Señor. Quizás algunos no han tenido quizás para comer, quizás no han tenido algunos un buen sueño, Señor. Pero, Señor, guíalos, guárdalos. Tu gracia, tu amor, tu misericordia, sea ayudándolos, Señor. Veo algunos hermanos que debieran de estar aquí en reunión y no están aquí esta mañana, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Ayúdale a ganar su batalla. Ayúdale a ganar su problema. Señor, sácalo de ahí, Padre. Hermanos y hermanas, no dejen que ningún diablo los atormente. Dios nos liberó. Dios sanó. Dios vino esta mañana para liberarnos. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Denle la alabanza. Él no está muerto, Él está vivo.